cumplió este enero 28 años de estar abierto al público. Yo creo que tiene el gran mérito de ser el primer museo de la ciudad de San Pedro Sula, que es al fin y al cabo la segunda ciudad más importante de Honduras. Además, es un museo que se dedica a rescatar el patrimonio del Valle de Sula, a cuidarlo, a conservarlo de manera muy especial, arreglarlo para que sea comprensible y nos vaya contando la historia, qué pasó en el valle, cómo fue que llegaron los primeros habitantes al valle, se establecieron y empezaron a tener todo un desarrollo cultural. Cuénteme, ¿cuál consideraría usted que es la importancia del Museo de Antropología para una ciudad como San Pedro Sula? Pues es el que rescata su patrimonio, lo guarda, lo exhibe, a través de ello pues educa a la población y la hace consciente de que su patrimonio es importante y de que ser hondureño es valioso, ¿verdad? Les fomenta y les reafirma una conciencia de nacionalismo. Hacemos una invitación a todos aquellos que de repente nos llegan y nos dicen, ay, ¿por qué está cerrado? Que estuvimos cerrados durante la pandemia. Queremos conocer. Yo les digo, bueno, tenemos 28 años abiertos al público. Así es que es tiempo, tal vez para los que no lo conocen, de acercarse.